Segunda carrera en este duelo de relevos por el tablero del dinero. 1-0 están arriba los famosos. JC Herrera y Nicole Reynier por los famosos. Javier Lucero y Genesis Belli por los contendientes. Atletas del Exatrón, ¿listos? 3, 2, 1. Continúa el Exatrón. Eso, derecha, derecha, derecha. A través de la pantalla de Telemundo somos el número 1 a esta hora. Todo gracias a ustedes. Recuadro. Acelerando el mexicano y el colombiano. Bien, Carlos, bien, sácala ahora. Bien, JC Herrera, velocista. Este es un circuito que se le da muy bien a José Carlos, sobre todo esta parte. Es en donde va a desarrollar todas sus habilidades, sacando una ventaja durísima e importante a Javier Lucero. Ahí está Nicole Reynier tomando la estafeta. Va Genesis Belli, la aguja. Ya liberó. Los primeros obstáculos son guitos dentro de la alberca. Recuadros. Genesis acelera. Jay acompaña al igual que Alex. Rastrera para Nicole. Ahí, bajita, bajita, bajita. Eso. Ahí están los zigzags. Recuerden que no se cometa el mismo error que cometió Kelvin Rentería. Una vez que tiren las pelotas, para evitar cualquier lesión con las losas, deben buscar las pelotas que están en la parte de atrás. Si sobrepasan la línea, automáticamente quedarán eliminados y el punto será para el equipo contrario. Momento del puzzle. Ahí lo está armando la colombiana. Llega la venezolana al mismo punto. Eso. No saben lo que dice ir al tablero del dinero. Los contendientes quieren conocerlo el día de hoy. Ya llegó Nicole. Ala el mecanismo, se activa el péndulo y a lanzar la colombiana. Son tres losas las que debe romper. Rompe una, Nicole. Por poco. Ya rompió una, Genesis. Nicole, le queda una. A buscar la pelota que están atrás. Apunta Nicole a una de la victoria. Falla. Todavía tiene pelotas. Ahí. Falló Nicole. Ahora lanzó. Vuelve a fallar. Falla otra vez Nicole Reynier. Tiene pelotas atrás y le había quedado una al lado. Genesis Belli. Le quedan dos. Desespero absoluto en las arenas. Falla Nicole otra vez. Genesis con otro intento apuntando a la de arriba. Nicole Reynier. Con la victoria, 2-0 arriba, los famosos. Su tiempo, 2:20. Atletas del Exatrón, ¿listos? 3, 2, 1. Continúa el Exatrón. Batalla por el tablero del dinero. No lo conocen los contendientes. Pueden conocerlo el día de hoy. ¡Vamos, vamos, vamos! Duelo entre mexicanos. ¡Vamos, vaquero! ¡Bajo, bajo! Ahí está en la rastrera ambos. El ritmo lo está imponiendo el venado de momento, pero ojo porque Kelvin en cualquier momento se repone. Velocidad para el futbolista profesional. Ahí está avanzando. Un sprint importante. Le va a entregar el testigo a Palafox. Arrancó Norma Palafox. Arrancó también Yamín Ibarra. ¡Ya! ¡Tiene mucha ventaja! ¡Dale! Buen ritmo dale, para ambas. De California para Fox, mexicana. De Texas, Ibarra, también mexicana. ¡Ahí, para! ¡Sube! ¡Vamos ya! ¡Sí, vamos! ¡Dale, dale! ¡Sprint, sprint, sprint! ¡Vamos ya! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Brazo, brazo! ¡Con todo! ¡Sube la pierna, sube la rodilla! ¡Vamos! ¡Vamos ya! ¡Vamos! ¡Vamos, Jess! ¡Hasta el fin! ¡Hasta el fin! 3-0 están abajo. Tienen la obligación de sumar para no seguir cediendo terreno. Armando las piezas ambas. Le quedan dos a Palafox. Fue muy rapidísima Norma Palafox y tiene una ventaja importante. A ver si la sabe aprovechar. Acomodar las pelotas a Palafox. Yasmín. Queda una pieza. No la acomodó bien Yasmín. El jefe de juego, de todos modos, le da el visto bueno. Palafox rompe una. ¡Vamos, Jazz! Una Yasmín. Están a la par. ¡Jazz, espérala! Vaya Jazz. Va Palafox. Apunta. Vaya. Yasmín. No se ha roto. No se ha roto la de Yasmín. ¡Vamos, Jazz! Debe quebrarla. ¡La de abajo, Jazz! ¡Jazz, abajo! Vaya otra vez.
Ibarra, ahora sí vale para Yamín. Le queda una, Yamín, 12 para Fox. Apunta para Fox, paciencia, la rompe para Fox. Con 2 al hilo. Coloque el cuarto punto para los famosos 4-0. El tiempo de ambos, 2-0-8. Atletas del Hexatlón, ¿listos? 3, 2, 1. Ha sido un monólogo rojo de momento, los famosos. Están arriba 5-0. Hacia mí. Y si siguen marcando la pauta, se llevarán la victoria. Será contundente y podrán toparse nuevamente con el tablero y las 5 primeras estrellas verdes reveladas. Lo que les permitirá de una vez garantizar $7,500. A toda marcha, Mac. A toda marcha, Tavo. Tavo ha evolucionado demasiado, insisto con esto. Y ahora vendrá el choque entre Arit y Denise. Debe devolver, tiene que entregárselo en la mano. Ahí está. ¡Corre! Cometen errores. Los contendientes hoy no ha sido el día de ellos. Impresionante la falta de concentración. Pero la Pantera se puede reponer. Arit, su familia en Chicago, muy pendiente de la mexicana. Recuerden, ingresó esta semana en la competencia sustituyendo a una paisana suya, Salto con Garrocha. Olimpia Villalobos. Vamos, Denise. Ahí está, a su marcha. Va Denise también. La mirada fija de la Pantera. Ya Arit llegó a la puntería. Está dejando la estafeta y va a colocar las piezas en el puzzle. Llega también la de Miami. Este es un duelo de la costa este. Del norte de los Estados Unidos, Chicago. Y del sur, Miami Beach. Arit ya terminó el rompecabezas. También lo está terminando la Pantera. Ahora a poner a mover el péndulo y a derribar, a romper las losas. Venga. Vaya Arit, a Denise. Duros los lanzamientos de ambas. Pero no tiene la dirección suficiente. Ya lo rompió Denise. Puede ser el primer punto para los contendientes. Vaya la Pantera. Debe tener cuidado de no sobrepasar la línea. Segunda para la Pantera. Está una. Corre, corre, para atrás. Vaya Denise, tiene que buscarlas atrás. Arit lanza. Falla. Lo tiene Denise Novoa. Pudiera ser el primer punto para los contendientes. Lanzó Denise Novoa. Con la victoria primera para los contendientes. Así culmina la segunda ronda de emparejamiento. 5-1 a la pizarra. Arriba los rojos. El tiempo de ambos azules. 2-11. ¿Cómo estás gritando? No, yo no te grité. ¡Párate, la gritó! Yo pienso que me están gritando. No, gritamos todos. No, a ver. Todos, pero para que se tranquila, regrese. Tranquila. Octava batalla por el tablero del dinero en este viernes de competencias de relevos. En un circuito de pura velocidad, los famosos están dominando la partida 5-2. Ahí están listos JC Herrera y Shayla Pérez. Y por los contendientes, Jay Flores y Yasmín Ibarra. Atletas del Hexatlón, ¿listos? 3, 2, 1. Y por primera vez estamos en duelos de relevos constantemente. Ustedes están acostumbrados a ver los duelos de relevos cuando el empate a 9 reina en cada circuito. Pues hoy cambiamos la dinámica. Con todo el velocista mexicano por un carril, por el otro el puertorriqueño, ingeniero, capitán del equipo de carrera de obstáculos de Puerto Rico. Y en la última competición de carrera de obstáculos a nivel mundial fue el latino mejor posicionado. Dale, Chay. Venga, Chay. Jay sí le sacó una ventaja muy importante. Claro, es velocista, récord mexicano en 100 y 200 metros planos. Ahí está su paisana Shayla, con todo. La reservista del Navy, también mexicana. Por los contendientes, ya está en la rastrera Shay. Zigzag, quiebres. Rampa, y a correr ahora. Atención con Yasmín. Shayla va a llegar primero con una ventaja muy amplia al puzzle. Vamos a ver si lo arma tan rápido como debe. Y por supuesto en la puntería. Yasmín en la puntería ha demostrado ser letal. Me atrevo que hoy día es una de las competidoras que mejor evolución ha tenido. Junto a Palafox, porque también Palafox ha crecido muchísimo. Buen ritmo para Yasmín.
La alcanzó. Terminan a la par a pesar de la distancia que sacó Shai. La Yasmín terminó a la par. Tranquila, Yasmín. A ver cómo les va la puntería a las dos. Shai. Ya sabes cómo, Yasmín. Allá. Rompe una, Yas. Eso, eso. Segundo para Yasmín, a una de la victoria está Yasmín Ibarra, apunta, dispara, falla. A buscar más pelotas atrás. Quedan las tres todavía, Shaila, a una está Yasmín. Shaila rompe una. ¡Ojo! Fallan las dos. Lanza Yasmín, falló. Shaila vuelve a fallar. El movimiento del péndulo hace que todo sea complicado. Fallan ambas. Por poco Yasmín. Punta Shai. Rompe Shai a una de la victoria. Están las dos. Espera, Shaila, espera. Shaila lanzó, falló. La tiene Yasmín. Volvió a fallar. Pelotas atrás. No deben cruzar la línea. Recuerden, lanzan a la par. Vuelven a fallar. Deben tener cuidado. El jefe de juegos no ha dicho nada. Shaila lanza, falla. Vuelve a fallar Shaila. Tiene una pelota bocajarro. Podría liquidarlo. Shaila lanzó, falló. Yasmín la tiene. ¡Yasmín Ibarra! Con la victoria para los contendientes. Tercer punto de forma consecutiva. El tiempo para ambos. 2.46, 5-3 el marcador. ¡Vamos! ¡Derecha! Décimo duelo en esta batalla por el tablero del dinero. 4 puntos al hilo han sumado los contendientes. Por los famosos están listos Maggie y Valerie. Por los contendientes, Kelvin y Denise. Atletas de Alexandrón, ¿listos? 3, 2, 1. Dale, Kelvin, dale. Arrancaron el gringo y el mexicano. Bien, bien. Izquierda. Recuerden que este 17 de octubre vuelven los Latin American Music Awards. 8-7 Centro por Telemundo, será en vivo desde el Teatro Dolby en Los Ángeles, en Hollywood. En latinamas.com encontrarán a los nominados y por supuesto ustedes pueden votar por sus favoritos para que se lleven el Latin American Music Award. Latinamas.com, ingresen, conozcan a los nominados y voten por sus candidatos. Una, bien. Arrancó Valerie, tiene una ventaja importante, pero la Pantera la puede alcanzar en cualquier momento. Es muy rápida Denise Novoa. Ya la alcanzó. Ahí está la mexicana con todo. Ambas son de la ciudad de Miami. El sur de la Florida congelado, viendo este duelo sus familias. Pendientes. Y ya no solamente alcanzó a Valerie, sino que pulverizó su ventaja y está sacando una ventaja enorme. El quinto punto lo tienen cerca los contendientes. Sería un 5-5. En una batalla en la que parecía que se quedaban en el camino, pero ahí están, de vuelta a la pelea y metida en los papeles. Denise debe encajar bien una pieza, ya la encajó. A Valerie le quedan dos. Coloca una, coloca la segunda, todo listo para Lureda. Knockout Valerie. Denise rompe una. Va Valerie. Vaya. Vayan las dos. Se está apresurando Valerie. Vaya. Ahí va Valerie por otro intento. Tiene las pelotas suficientes para alcanzarla. Para romper que sea una y meterle presión a la mexicana. ¡Ya la rompió! Valerie va por la segunda, le cogió el ritmo. Va Lureda. Recuerden, no pueden pasar la línea verde. Por poco Valerie, va a buscar más pelotas. Denise Novoa tiene una atrás, pero aprovecha para buscar el resto. Las está tirando Valerie. 4 puntos al hilo para los contendientes. A ver si la cubana americana rompe con la racha. Está a una. A una está Valerie de vencer a Denise Novoa. Denise rompió. Están a la par. Falla Denise Novoa. Qué final de infarto. Lanzó Lureda. Lanzó Denise. Vuelve a fallar Valerie. No debe pasar la línea. Denise. Falla. Valerie volvió a fallar. Vuelve a fallar Valerie.
Ahí va Denise. No puede liquidar la pantera. Falla. Por poco Valerie. Ahí tienes otra. ¡Lanzó Denise! ¡Victoria para los contendientes! ¡Empata la pizarra! Tras 5 puntos consecutivos. El tiempo. 3-0-6. La siguiente carrera marcará el final de la cuarta ronda de emparejamientos. Los famosos por fin sumaron luego de 5 puntos consecutivos para los contendientes. Listos están Alex y Palafox. Y por los contendientes, Tavo y Génesis. Atletas del Hexatrón, ¿listos? ¡Vamos! 3, 2, 1. ¡Arrancaron los felinos! ¡Ahí, Alex! A toda velocidad del Tigre Rodríguez, a toda velocidad del León, Tavo González. Bien los dos, hora de la rastrera. Ya las rastreras no parecen ser un inconveniente para Octavio a pesar de su estatura y de su corpulencia. Sprint final, son 50 metros y ya están prevenidas para Fox y la aguja. Recibe la futbolista mexicana, recibe la clavadista venezolana. Turno de avanzar para ambas. ¡Bien, bien, bien! ¡Dale, Génesis! ¡Vamos! Ahí va Génesis. Va para Fox también. De California para Fox, de Oklahoma. La aguja. Importante para Palafox. Recuerden que en este quinto domingo de eliminación, una famosa se irá a casa en caso de que pierdan, por supuesto, por la permanencia. Todas las chicas podrían participar porque... ¡Muy bien, Génesis! El líder va a ser Mac Roche. La de menor porcentaje es Valerie y su rival podría ser cualquiera de las que estén disponibles, según las reglas de Hexatrón Estados Unidos. A mover el péndulo. Hay una pieza que no está bien encajada para Génesis. A ver si esto lo aprovecha para Fox, que ya sabe lo que es sumar en este circuito y aplicar esta puntería. Muy arriba para Fox. Génesis ya está lista para el primer lanzamiento. Para Fox rompe una losa. Le quedan dos. Segunda para Fox. A una norma. Va Génesis. Vaya. Para Fox tiene pelotas atrás, se las debe buscar. Vaya Belis. Para Fox lo tiene cerquita, tiene las pelotas suficientes para acabar con esta historia. Lanza, falla. Para Fox, Génesis rompe una. Espera que llegue, le dicen a Para Fox que se lo tome con calma. Vaya otra vez para Fox. Va Génesis. Nada. Génesis lanza, falló. ¡Para Fox con la victoria! Y el punto es para los famosos que llegan a 7. 7-5 arriba su tiempo y el de Alex. 2-17. Atletas del Hexatrón, ¿listos? 3, 2, 1. Y la acción de Hexatrón Estados Unidos continúa en este viernes. Mañana sábado desde las 7 y 6 centro, dos películas taquilleras que no deben perderse. The One y Mission Impossible Rogue Nation. Así que ya lo saben. Y esto será el preludio de lo que viviremos este domingo en un show especial y espectacular en el quinto domingo de eliminación de Hexatrón Estados Unidos. Son 3 horas. La velocidad del venado fue impresionante. Ya le entregó el testigo a Norma para Fox. Ya ha ganado en sus dos duelos de puntería y su porcentaje sigue subiendo como la espuma. Enfrente tiene a Yamín Ibarra, de las mejores de la contienda también. De pecho. Superó los recuadros. Para Fox. Ambas son mexicanas. Zigzag para Pala. Rampa y vendrá el pique. 50 metros sobre la arena. Se dice fácil, pero créanme, no lo es. El grito de Para Fox. Ahí va Yasmín con la estafeta en mano. Armar el puzzle. Para Fox. Le quedan dos piezas a Norma. Yasmín coloca dos. Todo listo para Fox. Activar el péndulo y a lanzar las pelotas. Son 3 losas las que deben romper. Yasmín ya completó su parte. Pala, lanza. Vaya.
Rompe una para Fox. Nada para Yasmín. Bala Fox. Falla. Fallan las dos. Falla. Está pegando en la base, en el borde. De momento la puntería de Palafox ha mandado en sus primeras dos pasadas. Palafox rompe una. ¡Palafox! ¡Tercera victoria del día! ¡Para ella! La octava para los famosos. 8-6 están arriba, 2 de la victoria. Atletas del Hexatrón, ¿listos? 3, 2, 1. Otra historia más entre el gringo y el vaquero. Ahí va el de Florida con todo, también el tejano. Superando los recuadros, van a llegar a la rastrera a la par. Pero venías están dos mexicanas. Arit por un lado, la pantera por el otro. Avanzó Roche, velocidad pura para Mac. Kelvin empieza a intensificar también sus pasos. Ya la recibe Arit y arrancó la mexicana, atleta de pista y campo. Su familia está en Chicago pendiente de lo que haga. Medallista de centroamericanos y panamericanos en relevos 4%. También tiene el récord de salto de longitud de México y actualmente se prepara para ser tenista. Llegó para sustituir a Olimpia Villalobos. ¡Saca la Arit! ¡Sácala, Arit! ¡Sácale! ¡Sácale que es lo tuyo! ¡Sácale que es lo tuyo! Arit. Se le ve muy bien su primer día en los contenedores. Luego sumó su primera medalla de salvoconducto dominical en apenas su segundo día. Y hoy está viviendo el cuarto día de competencias. ¡La dos de arriba! ¡La dos de arriba, Denise! Hay una pieza que no está bien encajada para Denise. Ya la encajó Arit. Toma ventaja. Activa el péndulo. Denise es muy rápida. Esto se puede poner 8-8. ¡Justo al medio! ¡Justo al medio! Arit pudiera sumar el noveno punto. Denise rompe una. Ahí va la pantera. Lanza. Vaya, Arit no se le da el tiro. Ya la rompió Arit. Están a la par. Segunda para Arit. A una de la victoria está Arit Flores. A Denise le quedan 12. Ya, le gritan sus compañeros. La pantera lanzó, falló. Arit volvió a fallar. Más abajo tiene que tirar. Arit lanzó, falló otra vez. La pantera se le está quedando muy arriba. Por poco Arit. ¡Arit Flores! ¡Con la victoria! Y es el noveno punto para los famosos que están a uno de la victoria. Su tiempo y el de Mac. 2-0-5. ¿A dónde quieres que vamos?